Cuidando. La rapa se encuentra Bien, Katherine Dumar, medalla de oro en menos de 67 kilogramos del taekwondo. Felicitaciones, ¿y qué significa tener ya esta medalla? Ay, bien, es muy gratificante porque ha sido mucho el esfuerzo, ha sido un entrenamiento muy duro. Mis compañeros me han ayudado mucho, mi entrenador, Indeportes Boyacá y el Comité Olímpico nos ha apoyado mucho, y eso es gracias a todo este triunfo, pues lo tenemos gracias a ellos. ¿Cómo se dio el combate de la final? ¿Cuál fue la clave para ganar la medalla? La estrategia, la constancia y la perseverancia, un poco de paciencia. No podía ir a atacar mucho porque pues, la estatura tenía que esperarla. El maestro me dijo, espérala, espérala, y con la derecha. Y ya en el punto de oro ella atacó y gracias a Dios se me dieron las cosas y pude marcar el punto. Vas por un camino olímpico dorado después de bolivarianos, ¿qué significa? Ay, sí señor, ha sido mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, es mi primer ciclo olímpico. Como lo he dicho siempre, mis compañeros y mi maestro ayudándome porque tienen más experiencia. Quiero darle las gracias a mi mamá, a Dios, al maestro René Forero, a mis compañeros de Boyacá, Indeportes Boyacá, al Comité Olímpico y a todos mis compañeros con los que inicié desde pequeña en mi club. Muchísimas gracias y los quiero mucho, y esto es para ustedes.